con esta marcha que tenéis. Tiene una marcha. Bueno, claro, y yo con mis conejos. Que tu pareja de baile tiene 85 años, que me lo acaba de decir. Mi pareja baile, pero se mueve mejor que yo, Y te ha tirado los tejos. Me ha tirado los tejos, sí. Pero ahora los protagonistas son los conejitos. Antes me decía Enrique que se llaman gazapos. Gazapos, sí, porque son crías. Son crías de conejos. Son crías de conejos. Estos conejos que ahora veis, vamos a coger uno, ¿no? Porque... Sí. Y lo de los gazapos, entonces viene de ahí, lo de decir gazapos. A ver, sí. Enrique, de repente te sale, que no. Sin esperar, ¿no? ¿Dónde está la apertura aquí? Espérate. Esto es el directo. Si no, Enrique, efectivamente, que entre. Que abrir ahora. Que viene el tema. Ay, ahora, ya está. Está. Qué miedo tienen, mi apuntito. Ay, pobres, están ahí todos juntitos. Chiquirín, ven para acá. ¿Qué tiempo tienen? ¿Días? Son pequeñitos, ¿no, Enrique? ¿Cuántos días tienen? 25 días. 25 días. 25 días. Estos se ponen ya de un tamaño considerable, es conejo común. Conejo, o sea, común. No es, este no suele ser el que se tiene en casa como doméstico, aunque se puede tener. ¿Eh? Normalmente el que se tiene es el conejo toy. Sí, este, como dice Javier, por desgracia, por desgracia, bueno, son los que nos comemos, bueno, ¿no? Bueno, pero no vamos siempre... Pero oye, no vamos a hablar de eso. Claro, mira, oye, qué bonito. Nacho, hay gente que los tiene en casa de mascota, ¿verdad? Sí, por eso te digo, los que son de este tamaño, pero que este crece. Hay unos que no crecen, que se llaman toy. Uh-huh. Entonces sí, o otros que son himalayos, que tienen el pelo como más largo. Entonces son más exóticos, digamos, son conejos exóticos, se suelen tener más en las casas. Yo tenía yo conocía una chica que lo tenía en casa y además lo tenía en el salón. Y en una esquinita tenía una especie de toallita doblada y allí estaba el conejito. Y de vez en cuando el conejito echaba unas cagarrutillas muy chiquititas, sí, así, pero muy duras, que no manchaban nada. Es que, así que muy el problema de tener un conejo en casa... son las cagadillas. Sí, las pelotillas esas que echan por el suelo, ¿no? Es que acabo de bailar a Ricky Martin, no te puedo, yo que sé que te pregunto. No, está bien, está bien. Bueno, y puedo deciros cosas, por ejemplo, ¿por qué se dice lo de eres como un conejo, una coneja? Cuando una mujer dicen que han tenido muchos hijos, claro, se ha dicho lo de eres como... Bueno, es la capacidad de reproducción que tienen, ¿no? Sí. Es brutal. Es decir, date cuenta que pueden copular a lo mejor en 5 minutos, pues 20, 30, 40 veces. O sea, es... ¿En 5 minutos? En 5 minutos, sí. ¿Y qué rápido? Una cópula, o sea, lo que es la cópula de un conejo son segundos, 2-3 segundos. Y además, si habéis visto copular a los conejos, se ve como el macho monta inmediatamente. ¿Habéis visto copular a conejos? Sí. ¿A que sí? Que se cae para atrás el macho. Exacto. Se cae. Se quedan como rígidos así del gusto que les da. Eso me pasa a mí. Claro. ¿De verdad? No, Jesús dice por los segundos. No, pero bueno, que la capacidad reproductora es impresionante, ¿no? Luego me contaba Enrique, que sabe mucho de esto, de Utebo, que los conejos, pues la camada ideal serían 8 crías, 8 gazapos. La madre ha tenido 10 en este caso. Y ya ha tenido algunas conejas ahí, Enrique, con 12, 13, 14 crías. Qué barbaridad. Qué bien. Lo cual también es un consumo de leche para la madre brutal. Pero hay dos tipos, ¿no? Bueno, son de diferente pelaje, pero son todos hermanos, de la misma camada. Son las conejas que, sumando todas las crías que pueden hacer a lo largo del año, sumando la carne del año. ¿Y cuánto dura un embarazo de una coneja? Pues deben ser 30 días, un mes aproximadamente. Cada 33 días tiene un parto. Claro, eso que, pero sumando las cuando son de cría, que es comercial, pueden hacer más, bastante más carne que un cordero, pero muchísimo más. No, y sobre todo lo que el conejo puede tener un problema y es la superproducción, la superpoblación de conejos. Por eso hay mucha gente que está en contra de la caza. Yo no soy cazador, a mí no me gusta cazar, pero evidentemente considero que es necesaria en muchas especies. Es decir, la península ibérica en concreto sería una superpoblación tal, si no existiera la caza de conejos, que se producirían muchas enfermedades como la mixomatosis, que se extendería. Nacho, yo te voy a pedir que dejes aquí con el resto de los hermanitos, sí, porque están un poco, no sé, asustados. Si asustados, sí, o con miedo, están juntitos. Y ahí, lo que hacemos es cerrar ya nuestros gazapos. Nos vamos a publicidad, pero enseguida regresamos porque nos esperan en nuestro corralito las ovejas y también perros en adopción y toros. Y nos quedan un montón de cosas. 4 minutos. Ahora, están asustados. Ah.
Bueno, pues ya estamos aquí los tres animales de un servidor, Nacho Sierra y Enrique, y aquí los tres animales de las ovejicas. Las ovejitas, la Marinieves, bueno, Nieves, la Nieves y la Susana. La Nieves y la Susana, que son las que volticemos. Va sin indirecta. Bueno, va sin indirecta. Susana es la que están viendo la blanquita, Nieves está detrás de la grande. Sí, que es la manchada. Nieves es más exótica, se pone más ropa así de color blanco y negro, y luego está la grandota. Por cierto, la grandota la estoy viendo con muchísima lana. Yo creo que está pidiendo, como agua de mayo, que la esquilen. Sí, hasta el mes que viene, a últimos del mes que viene, no es la temporada que todavía. Por cierto, hablando de esquilado, me decía Enrique que todo el mundo se piensa que las esquilan para vender la lana. La lana parece ser que no la quiere ya nadie. Nadie, casi hay que pagar para que se la lleven. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? Sí. Ya la lana. Antiguamente, ya no... pues venían a esquilar los esquiladores y por esquilar la oveja se llevaban lo que es la lana. Chico, pero luego hoy en día hay que pagar de pura lana virgen y te cobran una pasta. Sí, sí, pues por eso. Pero hoy en día, de Escocia. Para esquilarla tienes que pagar al esquilador. Tienes que pagar al esquilador y después casi pagar para que se lleven la lana. Pero la oveja necesita obligatoriamente sí, que la esquilen. Sí, una vez al año por lo menos hay que esquilarla. Y luego otra cosa que también me gusta. A mí Enrique siempre me cuenta cosas curiosas y populares. Por ejemplo, ¿por qué en todos los rebaños hay una oveja negra? ¿Quién lo sabe? ¿Por qué en todos los rebaños hay una oveja negra? Pues porque alguien tiene que... A ver, Enrique, cuéntanos lo que se dice. No sabemos si es cierto, pero se dice. Mira, se dice y es una anécdota que hay. Llevan todos los rebaños, hay una oveja negra, totalmente negra, que no lleve ni una mancha blanca, es por las tormentas cuando caen los rayos. ¿Cómo? Porque a la negra... caen los rayos, caen a la negra. A la negra directamente. Es una anécdota, eso, yo no lo he por visto. Por eso la oveja negra. Bueno, no sabemos si es verdad, no pero... lo sabemos, yo por lo menos no lo sé. Es pero una anécdota dicho que se dice. Sí, sí, el dicho ahí está. Que el rayo no va directo al negro. Muy bien. Pero no tiene que llevar absolutamente nada de blanco, ni o sea, que si me voy al campo hoy, con Inés Ballester, Inés, estás condenada. Hombre, yo creo que esto habría que... A ver... Mira. Yo creo que esto habría que contrastarlo con algún astrónomo, ¿no? El saber si realmente a lo mejor los rayos van a determinadas zonas que más oscuridad. Eso debe ser como los pararrayos que tiene su cable que van a tierra y no sé. Bueno, pues eso lo consultaremos. Alguna cosa tiene que haber. Susana y Marinieves, ¿qué tiempo tienen? Pues tienen unos 3 meses. ¿3 meses y ya están así hermosas? Exactamente. Comen muchísimo, ¿no? ¿Tanto el día comiendo? Sí, ahora ya no tetan. Ahora ya se están dando la vida por 6 horas. Comen el pienso, alfalfa y paja. Muy bien. Oye, ¿y todas comen? Una cosa que yo siempre he preguntado, es decir, ¿hay lo que se llama, como igual que las vacas, pastan al aire libre y solo comen comida de pasto, hierba, sí. En el caso de las ovejas aquí en Aragón? Sí, también. ¿También? ¿Las hay que no se alimentan a base de pienso? La que no está criando se alimenta solamente del pasto de que sacan a apacentar. Vale, luego hay otras que están... No, lo que ocurre es que cuando han parido, pues para criarle la leche o días antes de parir, las tienen aparte y les dan pienso aparte. Bueno, Enrique, muchísimas gracias una semana más por traernos estos animales. Nacho, vamos para allá porque... tenemos unos perritos que necesitan un hogar, una casa. De Residencia Canina Don Perro, que cada semana nos acompañan. Damos la bienvenida a Miguel Ángel y a María, que nos han traído otros 2 cachorros que, como decía Jesús, están buscando un hogar, una familia aragonesa responsable y amante de los animales. Miguel Ángel, empezamos por el macho. Sí, bueno, a ver, el nombre hace conjunto. La chica se llama Carla y el chico se llama Bruni. Bruni. Pues empezamos con Bruni. La historia es bastante diferente. Este es un perro que tiene su pedigrí, es un perro muy querido en la familia, muy bien cuidado. ¿De raza Jack Russell? Sí, es Jack Russell. Entonces, muy cariñoso. La pareja acaban de tener 2 gemelos, 2 niños. Y estos perros son muy efusivos. Excesivamente efusivos, son muy nerviosos, tienen mucha vitalidad, y entonces tienen miedo de que, y posiblemente sí que podrían hacerlo, lo harían de buena fe, o sea, no atacarían nunca a los niños, pero los querrían en exceso y sería pues como el abrazo de la boa. Entonces han decidido buscar con calma a una familia que lo adopte. Quieren elegir la familia porque la verdad es como un hijo para ellos. Claro. Y esta es la historia. Es un terrier, los terriers son un grupo de razas bastante temperamentales, ¿no? Entonces mucha gente cuando compra o adquiere o terrier tiene que saber que tiene un perro vivo y activo. Pues al ser perros son perros alimañeros. De ahí viene la palabra terrier, viene de terrero. Terrer
que es escarbar la tierra y sacarla. Entonces, de ahí viene todo ese grupo de razas, que luego hay algunas desnaturalizadas, como los Yorkshire, que ya... Este lo anunció de la tele de la lotería. Este claro. También, ¿no? Sí. Claro, sí, claro. Sí. Es una, bueno, es una raza que se ha puesto algo de moda, aunque es difícil encontrarla. Pero sí, las hay, Jack Russell Terrier se llama. ¿No? Pero aciertan mucho la lotería. Hemos conocido la historia de Bruni, pero María, vamos a conocer también la de Carla. José Ramón, me encanta, tienes una mano para los perros. Me gustan mucho. Ellos lo notan, ¿eh? Ellos lo notan, ¿verdad? Claro. María, la historia de Carla. Pues esta perrita nos la trajo una clienta de Don Perro, que se la había encontrado por la calle, vagabundeando. El único problema que tenía era que estaba muy sucia y que tenía muchísima hambre. O sea, el estado... Vamos a ponerla por aquí para que la vean bien de frente. Sí. A ver, vamos a ver. Es preciosa. Corre con el tío Nacho. Que huele oveja, ¿eh? Ve aquí, que huele oveja, ven. Aquí, lo que vamos a hacer es, mientras pone así a Carla para que la vean todas en casa, vamos así a recordar el teléfono del programa, 902-760-954, si alguna familia o algún aragonés está interesado en acoger en sus hogares o a Carla o a Bruni. Carla, por si alguno quiere saber, tiene cruce de podenco, se lo nota en la cabeza, en estos pelos que tiene aquí, y parece que pueda tener algo de labrador también, pero bueno, ya no se sabe bien. Desde luego, de podenco tiene algo. Bueno, pues muchísimas Miguel Ángel, gracias. María, muchísimas gracias. Y ahí está el teléfono, 902-760-954. Me han dicho que ya está llamando Sarkozy, me han dicho. Sí. Bueno, pero eso es otra cosa.